Pues hace mucho tiempo me invitó un amigo, me hizo una llamada que me quería presentar un negocio. Y en ese entonces tenía un negocio tradicional, era dueño de una pastelería. Y pues me pareció muy buena idea porque ya estaba medio emprendiendo, pero un negocio que no me daba tiempo para nada, que me tenía muy atrapado. Y cuando me llamó, me dijo que iba a presentar algo, pues me llevó un Starbucks. Y ahí fue donde me presentó la primera oportunidad de negocios de multinivel, ¿no? Y al principio estaba muy escéptico, como que no creía que fuera cierto y ya sabes, uno con los brazos cruzados, ¿sabes? Y bueno, después de pensarlo por unos días le decidí entrar, tenía confianza en la persona que me invitó y le llamé unos días después y dije, le entro. No, pues cuando comencé no sabía lo que estaba haciendo. No tuve a alguien que. Él era igual de novato que yo, no tenía experiencia. Y al principio no tuve resultados, no me fue bien. Pero algo me decía que si era constante y le seguía trabajando por mucho tiempo, los resultados tenían que eventualmente llegar, ¿no? Y fue así como a base de darle y trabajarle, desarrollar las habilidades que uno necesita que hoy en día pues estoy teniendo muchos resultados, ¿no? Yo ya tengo 33 años y en este momento, en el proyecto en el que me encuentro, estamos generando más o menos unos 30 mil dólares mensuales, ¿no? Además, mi novia genera otros 12 mil, así que pues no nos podemos quejar. Fue un proceso que hubo, tiene que ver mucho la compañía en la que estamos, que tiene el vehículo, los productos, el sistema, y pues que es una oportunidad que estamos haciendo a nivel mundial. Eso ha apoyado muchísimo, pero claro que es el uno haberse desarrollado, estar seguro que era un proyecto serio, no tomarlo como un juego de niños, o a ver si va a pegar, o a ver si va a funcionar, sino hacerlo de forma profesional. Entonces, cuando uno trata su negocio de forma profesional, te da resultados profesionales. Lo más importante es la libertad que te da el estilo de vida. Hay una frase que dice que no se trata cuánto ganas, sino cómo lo ganas, ¿no? Y aunque sí estamos teniendo resultados en cantidad muy buenos, creo que el cómo es más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tenido en el último año la oportunidad de viajar 3 veces a Sudamérica, fuimos a República Dominicana, hemos ido varias veces a Las Vegas, y el negocio sigue creciendo, uno lo puede operar desde cualquier lugar, con una conexión a internet, con un celular. Tu celular hoy es una oficina, ¿no? Entonces creo que lo más importante que me ha dejado es la libertad que te permite tener y lo segundo que es igual de importante es la gente con la que te asocias, ¿no? Porque empiezas a conocer a gente que tiene la misma mentalidad que tú, las mismas metas, te asocias con gente que te impulsa a ir más lejos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los empleos tradicionales o en otros negocios, en los negocios y empleos tradicionales, pues, digo, el latino te tiende como a jalar, ¿no? A que te vayas para atrás, no quiere que progreses. Y aquí es otro mundo totalmente diferente. La gente te apoya, te enseña. Nadie se guarda ningún secreto del éxito para que sigas avanzando. Creo que esas son las dos cosas que más me ha dejado.